Hola mejores amigos, ¿cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver en el título, este es un story time, es mi primer story time, así que perdonen si va a ser un video largo, porque tal vez lo sea porque hablo mucho, pero de una vez les digo, vayan como a agarrar papitas o palomitas o algo así, porque es una historia que quiero que escuchen y quiero que pongan atención, porque creo que es muy relevante, a pesar de que es algo que me pasó hace un par de años, creo que es muy actual y muy importante para el tipo de relaciones que estamos teniendo ahora, como entre redes sociales, cosas de internet. Les voy a contar de un amigo por correspondencia que tuve. Esto sucedió hace 3 años más o menos, y apenas ayer en la noche, antes de grabar este video, como que no lo había pensado ni siquiera grabar, y por algo como que me nació releer los mails que nunca había releído y los mensajes de Facebook y todo eso. Me acordé como de, en serio, cuánto me dolió cuando esa amistad se acabó. Pero me estoy adelantando. Regresemos a donde yo no tenía un canal de YouTube y mi plataforma principal era un blog de moda y una página que se llamaba Lookbook. En ese entonces a mí me gustaba hacer entrevistas a otros bloggers del mundo en una sección que se llamaba Stylish Dudes, y les hacía como 10 preguntas, 7 que eran como las mismas y 3 como un poquito más personalizadas. Y entrevisté a un chavito que no importa que diga su nombre porque pues es alemán y nunca va a ver este video. Era Julian Silfert, y lo entrevisté, y él era uno de mis favoritos. O sea, tenía fotos súper, súper, súper padres. Les voy a dejar un link a esa entrevista para que lo chequen y sepan de quién estoy hablando. Y todas sus respuestas se me hicieron súper inteligentes y súper buenas y muy compatibles con lo que yo pensaba de la vida en ese entonces. Y siempre al final de esas entrevistas les escribía a los bloggers que entrevistaba y les decía como estaría cool que sigamos en contacto, no sé qué, y nos agregábamos en Facebook y tal. Pero con Julian fue distinto porque decidimos como en serio sí seguir en contacto. Como que empezamos a platicar de muchas cosas, todo empezó en Facebook, y nos mandábamos mensajes de Facebook kilométricos, en serio, eran como cosas así de 12 párrafos, donde íbamos como respondiendo párrafo por párrafo, así de no, pues a mí me gusta esto, y él decía, a mí también me gusta esto, bla, o sea, nos recomendábamos libros, nos recomendábamos canciones, era como un amigo que siempre había querido tener en la vida real y nunca había encontrado. Me hacía como muy feliz tenerlo, y nos respondíamos mensajes como cada semana o 2 semanas o algo así. Platicábamos de muchas cosas, como de cómo era su vida en Alemania, cómo era mi vida en México. En ese entonces yo iba a tener un viaje a Los Ángeles, luego me iba a mudar a Corea del Sur a hacer un semestre por allá. Eso como que era gran parte de lo que hablábamos. Teníamos estilos de vestir muy similares, teníamos como hasta cabello muy similar. Era muy padre, una amistad que sin saber me estaba dando muchas cosas, y nos mandábamos como consejos de vida, o sea, como de estoy pasando por un mal momento, estoy pasando por un buen momento, la 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 la. Él en ese entonces vivía con su novia y se acababan de mudar a un como nuevo departamento. Y de repente como que yo no estaba en un muy buen periodo, o sea, estaba como medio deprimido y tenía como muchas cosas en la cabeza, y estaba muy como asustado de irme a Corea y de decir no hablo el idioma, no, ¿qué voy a hacer aquí? No sé qué, no voy a tener amigos, la la la. Y él me ayudó mucho como a poder adaptarme a eso. Y después, cuando yo ya estaba en Corea, él empezó a tener como unas depresiones un poco fuertes, creo yo, donde genuinamente sí me preocupaba, ¿no? Porque él me decía como, pues estoy como en periodos de niebla y estoy en o sea, como que no veo claro, y de repente me peleó con mi novia. Nuestra amistad se fue de algo muy feliz y amable como a, no sé, como temas un poquito más pesados, más tristes. Ninguno de los dos estábamos como en nuestro mejor momento, y me gusta pensar, o sea, ahora que reflexiono en esto, que fuimos de mucha ayuda, que él me ayudó a salir de cosas y yo lo ayudé a salir de cosas, y decíamos como qué bueno que podemos hablar, o sea, o estoy seguro que si viviéramos en la misma ciudad seríamos como mejores amigos o cositas así. Y releer todos esos mensajes ayer fue muy fuerte, porque me di cuenta de cuánto me afectó perder esa amistad, y es como la segunda parte de esta historia. Los mensajes empezaron como a volverse más espaciados, o sea, el periodo en el que nos escribíamos. Me dijo así como de, ¿te importa si movemos el formato de Facebook a mails? Y yo le dije, no, está cool, o sea, porque en mails puedes como escribir mejor y tal. Y estuvimos como intercambiando mails por un rato. Cabe mencionar que esto duró casi 2 años, esta amistad. Él se tardaba más en responder que yo. Yo no me di cuenta hasta ahora. Mis respuestas eran como casi el doble de largas que las de él. Él siempre me decía como, oye, perdón, soy el peor amigo por correspondencia de la historia, porque pues nunca te respondo, la 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 la, pero ahora sí estoy escribiendo y tal, ¿no? Todo empieza a empeorar en el momento en que él y su novia terminan, y la novia como que se queda en el depa y él se tiene que salir, y él se empieza a poner muy mal y me dijo así como, no, pues es que la verdad no, o sea, no me encuentro, ¿no? O sea, no sé qué hacer si no la tengo a ella, porque creo que habían durado como 6 años. Una vez que eso pasa, como que les digo, los mails empiezan a volver más espaciados. De repente él me escribe, ¿no? Como de, ya tengo casa nueva, creo que las cosas van a empezar a mejorar. Yo en ese entonces ya
había regresado de Corea y le estaba diciendo como, pues yo también estoy lidiando como con reajustarme aquí, con que muchos de mis amigos me dicen que ya no soy el mismo, que soy muy frío, que cambié, que bla, 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 bla. Como que él me ayudó mucho a lidiar con eso en ese entonces y yo no sé qué tanto yo le ayudé a él para sobrellevar la situación de que su novia de toda la vida lo había dejado porque tenía depresiones y problemas mentales. Eso suena muy rudo, ¿no? Problemas mentales, pero me entienden, ¿no? Como de tristeza y angustia y ansiedad. Él me dijo algo así como, me mandó una lista de libros. Yo le mandé como una lista de libros y él me dijo, sí, ya los ordené, estoy súper emocionado de leerlos porque creo que son historias que pueden conectar conmigo también. Y yo le dije, sí, o sea, justo te los mandé como hechos a la medida, ¿no? Para ti. Y me dijo así, no, y pues también mándame cosas de lo que escribes, de lo que dibujas. Y nos estábamos como intercambiando productos, unas ilustraciones. Le mandé un cuento corto, él me mandó también como de las ilustraciones que él hacía. Él creó un Tumblr y me lo mandó y me dijo así, tu opinión es muy importante. Cosas así, ¿no? Cuando me manda esta lista de libros, eran libros que yo no ubicaba, pero uno de ellos era Looking for Alaska. Compré ese libro y le mandé un mail así como de, uy, adivina qué voy a empezar a leer. Y le mandé como la fotito y tal. No me responde, pasa mi cumpleaños y en nuestros cumpleaños siempre nos mandábamos como una gran carta y no me escribe nada. No sé por qué, pero le escribí como de en Facebook así un mensajito de, no me escribiste en mi cumpleaños, ¿eh? Porque para mí mi cumpleaños es muy importante y no sé si ahí hice mal o qué, pero entonces después, como un mes después, me llegó una carta de él así de, ah, soy horrible por no haberte escrito, debes de pensar que soy el peor amigo del mundo y entiendo perfectamente si ya no me quieres hablar y no sé qué, así como haciendo un gran drama. Y yo así de, no, a ver, espera, o sea, no pasa nada, era como broma, no sé. Y yo le dije, no, o sea, la verdad creo que esta amistad la valoro mucho y me ha dado más de lo que esperaba. Entonces, no quiero que como que se detenga. Y me mandó como otro después así de, ok, estoy preparando una gran carta donde ya leí como algunos de los libros y ya vi alguna de las películas que me dijiste y no sé qué. Y después de ahí, nunca volví a escuchar de él. Yo le escribí, ya terminé de leer Looking for Alaska y le puse mis pensamientos porque eso hacíamos, ¿no? Nos contábamos como que habíamos pensado del libro, de la película y tal. Y nada. Y luego, no sé por qué, como que enloquecí yo y le escribí por Facebook, a cualquier señal de vida que me des estaré bien. Creo que es porque estaba preocupado, como él estaba tan deprimido y estaba como en un mal lugar, no quería pensar que se hubiera hecho daño o algo así, ¿saben? Y nada, o sea, dejé de escuchar de él, de repente me daba likes en Instagram, de repente un día me dejó de seguir, como que eso se sintió muy raro, o sea, sentí muy feo, ¿no? Cuando me dejó de seguir, porque dije, ¿qué hice mal? Ahí se fue yendo como la amistad por el drenaje, ¿saben? Y es muy extraño porque últimamente me pasa que cuando tengo amigos por Instagram que no son amigos en la vida real, de repente cuando me dan como un follow o algo así, digo como, ¿neta hice algo mal? O sea, o porque la gente se va, no lo entiendo muy bien, porque se me hace muy padre esto de conocer gente por internet, o sea, como que puedes conocer gente que de otra forma no conocerías. Que se acabe, me pega. Viendo la historia, como un año después de eso leí un libro de Amélie Nothomb que se llama Forma de Vida, donde ella, en ficción, tiene un amigo por correspondencia y al final ella le deja de responder y pone cosas como, es que sí, llegamos a un punto donde él me mandaba cartas de 2 páginas y yo le respondía un párrafo y como que se acercó tanto a mi vida que me dio miedo, porque era alguien que sabía mucho de mí, alguien que tenía una especie como de amistad conmigo, pero no era una amistad donde se vieran en persona y tomaran café y la vida, ¿no? O sea, entonces como que ella le deja de responder a este señor, ahí se muere, ¿no? Su amistad por correspondencia, que era por cartas tal cual, escritas. Y como que ese libro me hizo entender un poquito y dije, tal vez yo me acerqué mucho y él se asustó. Pues igual no lo conozco y esta persona sabe mucho de mí y es raro y no sé, no entiendo. Después de eso, no me borró en Facebook, casi nunca postea cosas, pero me sale así como, cambió su foto de perfil o algo así. De repente le doy un like, que nunca viene de regreso. Y nunca me he atrevido como a volver a escribirle. Cuando me dejó de hablar, como que sí me rompió el corazón y fue feo. Como les digo, era un amigo que siempre había querido tener, que nunca tuve. Pues me dolió y no está padre. Y ahora cuando eso me sucede con gente de internet, como que sigo repitiendo los mismos errores porque digo, tal vez no me debería involucrar tanto, ¿no? Tal vez no debería ser tan alcanzable, tal vez debería ignorar más a la gente, pero como que siempre termino involucrándome de más y siempre termino sufriendo cuando ese tipo de amistades acaban. Pero en fin, esa es la historia que les quería compartir. Espero que les haya gustado este story time. Así que terminemos el video en una nota más amable. Si les gustó, no se les olvide darle manita arriba, significa el mundo para mí. Suscríbanse al canal para ser los primeros en recibir todos los videos nuevos que hago cada semana. Síganme en redes sociales, aunque les diga que no, o sí, no sé, síganme en redes sociales, por ahí ando posteando muchas cosas. Y si quieren más story times, también díganmelo en un comentario, porque pues es la primera vez que la hago y no sé si está cool, no sé si los aburrí. También se vale que me digan como, Henry, esta historia es súper chafa, me aburres, bye.
se vale. Lo quiero escuchar también. Yo los veré la siguiente semana con un nuevo video. Hasta entonces les mando un gran abrazo. Que estén muy bien. Bye.